herencia cultural, como se conoce las poblaciones que se encontraban en el territorio de Nicaragua, la llegada de los españoles en el siglo XVI, eran grupos de origen mexicano y sudamericano. Su agrupación ha sido por razones lingüísticas para focalizar sus troncos originales. ¿Por qué se van las migraciones? Por distintas razones, entre las que pueden mencionar ruptura del vasallaje que estaban sometidos en su lugar de origen y o la búsqueda de mejores condiciones de vida en otras tierras. Estos recorridos de miles de personas eran lentos y exploratorios. Los que llegaron del norte, por ejemplo, atravesaron los actuales territorios de Guatemala, El Salvador y Honduras. De esa parte norte, como se sabe, llegaron los Utiabas, Otomangues, Nahuas, Maribia. Vayamos con los primeros. Los Utiabas o Maribios, ligados a su vez a la cultura tlapaneca de Guerrero, Oaxaca, incluso a los Hocanos Sioux de California, se supone que llegaron en el siglo XI y se ubicaron en los llanos de la cordillera llamada de los Maribios, porque ellos se llamaban Maribios. Veamos los Otomangues. Estos fueron desplazados por los Olmecas en Cholula y se encaminaron hacia el sur del actual territorio de México, ubicándose en Soconusco y Chiapas. Y desde ahí caminaron hasta los actuales territorios de Nicaragua y Costa Rica en el 800 de nuestra era, o antes de Cristo. Una población numerosa, pero la llegada de los Nahuas los dividió en cuatro provincias: Choluteca, que por el Golfo de Fonseca, Nagrando en la parte de los llanos noroccidentales, Manquesa o Diriane en los altos actuales territorios de Carazo, Granada y Masaya, y finalmente Orotiña en el actual territorio de Guanacaste, porque también habitaron del Istmo de Rivas, donde fueron desplazados totalmente por los Nahuas. Pues bien, veamos de dónde vienen los Nahuas, conocidos también como pipiles, niquiranos, Nicaragua. Estos provenían también del Valle del Anahuac de México, se dice, empujados por la tiranía olmeca, y se le consigna tres migraciones. Una que es casi simultánea a la llegada de los chorotegas en el año de 800 mismo de nuestra era, y que se ubicó en parte del Pacífico, pero principalmente en el Istmo de Rivas, aunque tenían poblaciones en otros departamentos, incluido el mismo Guanacaste y todo el territorio de Managua y eso. La segunda se ubica en el 1300. Esta llegó por vía marítima, por el Golfo de Fonseca, y se ubicaron en el actual departamento de Chinandega, áreas aledañas, llegando hasta la isla de Ometepe. La última y más reciente es la de los Potecas. Esta es más moderna. Esta ya fue con la existencia del Imperio Azteca, en donde realizaban viajes exploratorios para aumentar sus territorios hacia la parte sur, y sucedió entre los siglos XV y XVI. Pues bien, hagámonos una pregunta. ¿Qué población existía en el Pacífico antes de la llegada de estas migraciones? Es ahí donde entra la parte sur. Un especialista como Boris Stone sostiene que los chorotegas desalojaron a los coribices o cribíes, que son de origen sureño y que habitaban en el Pacífico. A esto se agrega que los misquitos, en sus fuentes orales, reclamándose descendientes de los cribíes o coribices, dicen que ellos habitaron el Pacífico antes que los demás grupos étnicos y que fueron expulsados hacia el Caribe. Vayamos entonces a esas otras poblaciones que son principalmente de origen sureño, o así se les atribuye ese origen sureño. En este caso, los mismos misquitos, o sumos, o mayagnas, que son descendientes de los papicas o tahuiras, que a su vez son un desprendimiento de la población ulua, a que se le atribuye un origen sureño, aunque ellos habitaron también en algunas partes del centro de Honduras. Hay otras poblaciones como los matagalpas, que también se le atribuye origen ulua, ulúa, que habitaron en la parte norte. También están los huacos. Es decir, hay especialistas que para ubicar a los matagalpas lo integran con los sumos y los misquitos y le llaman misumalpas para una agrupación de ese tipo.
No es así el caso de los Ramas del Caribe y quienes habitaron el actual departamento de Chontales, que tienen clara filiación sudamericana macrochicha, proveniente de los actuales territorios de Venezuela y Colombia. Pues bien, veamos cómo era la organización política y social de estas poblaciones. Los estudios o las crónicas se centraron más en los grupos mayoritarios del Pacífico, los chorotegas y los nicaraguas, principalmente en estos últimos. Había organizaciones cacicales en donde predominaban los consejos de ancianos o monexicos, como el caso de los chorotegas, o la dirección de un teite o cacique mayor, como el caso de los nicaraguas, con predominio sobre caciques menores. Estos tenían a su vez un cuerpo de burócratas que asumían tareas políticas, fiscales, comerciales y militares. Un sistema de reglas, además, regulaba la conducta social de los individuos. En la sociedad de Nicaragua, o Nahuatl, Niquirano, existía estratificación social más definida. En la cúpula estaban los nobles. En tanto, la mayoría de la sociedad la integraban principalmente los agricultores, los artesanos, los pescadores, llamados maceguales, que significa gente del común. Había una clase media, pero la parte más baja de la escala social eran los prisioneros de guerra que estaban en condición de esclavitud. Si hablamos de su economía, esta era principalmente agrícola. Habían cultivos como el algodón, el maíz, el frijol, las calabazas o los ayotes, el tomate, el chile, gran variedad de raíces y árboles frutales. Todo esto se complementaba con actividades de caza, pesca y recolección de frutos silvestres. Tenían además domesticados dos animales, el chompipe y el perro. El comercio se realizaba en los tianguis o mercados con excedentes. La moneda para estos intercambios era el cacao. A los tianguis no podían entrar hombres, era una actividad exclusiva de mujeres. Solo podían entrar los muchachos vírgenes o extranjeros que llegaban a comprar. Con respecto a su cultura, ellos tenían capacidad de hilar tela, desarrollo amplio en la cerámica, en la alfarería, el labrado de piedras para oficios domésticos y motivos religiosos. Tenían sus propias formas de vestido y calzado. Este último consistía en una sandalia de cuero llamada caití en la lengua náhuatl y gutar en chorotega. Es decir, no andábamos ni desnudos ni descalzos en ese tiempo, como se dice. Con respecto a la religión, esta era politeísta. Creía en una pareja de dioses creadores del mundo, de donde descendían todos los seres humanos, además de otros dioses para cada actividad económica y a su vez los fenómenos naturales. Rendían culto a sus dioses con distintos tipos de fiestas y sacrificios en sus adoratorios, con la guía de sus sacerdotes. Entre las cosas que creían era que el mundo había sido destruido 4 veces, correspondiendo cada mundo a un sol. Es decir, existían 4 soles y se estaba viviendo el 5º sol. Y ahí la necesidad de posponer la destrucción del mundo con sacrificios humanos que aplicado a los prisioneros de guerra.